Bienvenidos a la segunda sesión en vivo del módulo 2 del curso Descubre Don Quijote de la Mancha de la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala. Bienvenidos a todos, queremos incluso personalizar esta sesión dándoles gracias a todos los que se hayan eh, inscritos y conectados con nosotros esta noche. Vamos a darles las gracias a Víctor Ascencio de no sabemos dónde, favor de indicarnos de dónde nos escribes, eh, Luis Ramírez, eh, Oscar Orantes, de Canadá, de un lugar tan lejos como Calgary, Canadá, bienvenido, Eddie Vides, no sabemos de dónde, Linda Fineman, de Carolina del Norte, un... Una gringa eh, colega mía, gracias por acompañarnos. Rosario Larrazábal, de México. Jorgelina, simplemente Jorgelina, enigmática, no sabemos de dónde ni tiene apellido, pero gracias por estar con nosotros. Nora Sierra, no sabemos de dónde. R. Martínez, de Panamá. Andrea Gualotuña de Ecuador, y Óscar Eduardo de Chile. Gracias a todos por estar con nosotros. Eh, favor de, ya sabéis cómo es eh, la rutina, escribir las preguntas y, o comentarios en el espacio eh, abajo, debajo de mí, en la pantalla del curso, o a mi izquierda o a tu derecha, si estás viéndonos desde... Eh, youtube eh, para hoy hemos leído tengo entendido hasta el capítulo 25 de la primera parte de la novela de 1605 así que estamos llegando ya al hueso al corazón de la novela el, en la justa mitad del número de capítulos no nos quedan por delante 51 capítulos así que estamos. Eh, llegando al final, 52 capítulos, perdón. Eh, a ver, que hemos, hemos entrado en la Sierra Morena. Realmente estos son los episodios de la Sierra Morena y hemos llegado por fin en el capítulo 25 allá. ¿Cómo hemos llegado allá? Partiendo de Marcela, el entierro de Grisóstomo. ¿Recordáis esa.? Ese episodio tan cómico en el cual Don Quijote defendía la honra de Marcela diciéndoles a los demás que no entraran en la Sierra Morena y luego qué hace? Pues entra en la Sierra Morena siguiendo a, Mar a Marcela, no la encuentra, luego tenemos un pequeño episodio de Rocinante intentando mmm, tener sexo con, con unas yeguas yangüeses. Eh, eh, lo cual es un episodio cómico, lo podríamos imaginar como proyección de la sexualidad de su amo, de Don Quijote. Eh, luego hay un, un, bueno, eh, un, una batalla, como siempre, con, con esos eh, pastores yangüeses, de, de caballos yangüeses, y eh, nos quedan vencidos nuestros héroes, eh, luego tienen que... Eh, llegar a una nueva venta, la de Maritornes. Esta va a ser la venta de todo el resto de la primera parte, la venta principal en la cual va a ocurrir la mayoría de las acciones, de los eventos de la novela. Eh, tenemos unos episodios cómicos ahí cuando Don Quijote se cree enamorado de la hija de la ventera. Eh, Maritornes sube al ático donde está Don Quijote y, y, y Sancho. Y ella tiene una cita sexual. Maritornes es una prostituta, ¿por qué no decirlo? Y tiene una cita con un arriero allí. Mucha confusión. Eh, incluso en algún momento se cree que Don Quijote se ha muerto. Un, unos eh, piscos de una novela detectivesca por unos instantes. Eh, luego tenemos el famoso manteamiento de Sancho. Eh, lo cual nunca, nunca le va a perdonar a Don Quijote por no haberle asistido o rescatado de ese manteamiento, incluso hasta la segunda parte, ¿no? la novela de 1715. Eh, luego, a ver, tenemos unos episodios con un, la batalla de las ovejas, eh, el, a, antes de la batalla, bueno, la batalla de las ovejas termina con un. Una escena bastante grotesca cuando nuestros dos héroes se vomitan encima por el gracias al famoso bálsamo de Fierebras. Eh, luego tenemos eh, la aventura del, del barbero. Don Quijote ataca a un inocente barbero eh, en el camino, le roba su su yelmo, o bueno, lo que él cree ser un yelmo. Sabemos, el narrador nos informa y Sancho lo sabe también que es un basín. Eh, Don Quijote insiste en que sea el yelmo de Mambrino con poderes mágicos. Eh, luego tenemos la lucha con los galeotes y eso empieza bien, termina mal, como siempre. Eh, y al final ahora nuestros héroes son verdaderamente eh, criminales. Técnicamente han, eh, han, les han dado la libertad a unos galeotes, unos esclavos criminales del rey. Entonces son criminales nuestros héroes y, y Sancho lo sabe perfectamente y recomienda, recomienda a Don Quijote que se refugien en la Sierra Morena. Y Don Quijote empieza, bueno, conocen a Cardenio, Cardenio relata la mitad de su historia, luego tiene un brote de locura y empieza la eh, famosa penitencia de Don Quijote en la Sierra Monena, en el capítulo 25. Así que eso es un breve repaso, eh, espero que haya eh, controlado mm, al menos le, el argumento en sus... Eh, Aspectos básicos. Así que vamos a empezar con las preguntas y comentarios eh, vuestros. Vamos a empezar. La primera pregunta es de Linda Fineman, de Carolina del Norte. A ver, Linda nos pregunta: ¿Por qué Don Quijote no regaña a Sancho cuando éste le miente tan descaradamente al cabrero sobre el hallazgo del cojín? Hmm. Interesante. Yo no me acuerdo de Don Quijote eh, habiéndose enterado de esa mentira. Eh, a ver, Linda, si me podías aclarar exactamente eh, cómo le miente Sancho sobre el hallazgo del cojín. No sé si entiendo del todo la pregunta. Sancho encuentra monedas ahí, unas cartas, sospecho. Incluso no entendiendo del todo tu pregunta, sospecho que la respuesta es la siguiente: que Don Quijote, como hombre romántico, romántico en el sentido moderno, hombre siempre eh, embelesado o imaginándose enamorado, ¿no? eh, y siempre buscando narrativas, narraciones eh, amorosas. Eh, Don Quijote se deja distraer realmente por la carta que encuentra Sancho. Entonces, eh, no sé si realmente deberíamos, deberíamos culparle por, por no haber eh, regañado a Sancho, porque Don Quijote, en primer lugar, es un loco. En segundo lugar, se deja de interesar mucho en, en, en la carta de Cardenio ¿no? y el soneto. Así que, a ver, si quieres, eh, Linda, me podrías aclarar más tu pregunta si no he respondido uh, suficientemente. Gracias. Segunda pregunta de Oscar, de Calgary, Canadá. Uy, tiene que hacer frío allí, sospecho, estando todavía en febrero, eh, tiene que haber nieve en la tierra. Eh, por cierto, no sé si os lo he dicho, eh, la Universidad Francisco Marroquín se encuentra en Guatemala, que se llama la Tierra de la Primavera Eterna. Así que para daros envidia. Mi pregunta, según Oscar, es, eh, refiere a la situación sentimental de Cardenio. Muy bien, es un problema. Tenemos que fijarnos en esa situación. Como lo sabemos, Cardenio nos cuenta la historia. Devantes, evidentemente, quiere que nos fijemos en la historia sentimental de Cardenio. La pregunta de Oscar es: ¿realmente desea a Lucinda como esposa o es su deseo solamente lujuria como los de su amigo Fernando? Buenísima pregunta. Me encantaría saber tu opinión, Oscar. Eh, muchas de estas preguntas, estoy notando, van a por las motivaciones de los personajes. Vale, me gusta y a mí me interesa la discusión acerca de las posibles motivaciones. También es importante mantenernos en cuenta que son figuras, eh, personajes ficticios, son invenciones de Cervantes. Eh, Dicho eso, es interesante considerar las motivaciones de Cardenio y posibles indicios en el texto del hecho de que Cardenio quizás no sea del todo honesto con nosotros, al menos no todo el tiempo. Um, ¿Por qué, por ejemplo, por qué Cardenio eh, aplaza a Lucinda? No? Lucinda quiere casarse con Cardenio y Cardenio, arregla de alguna manera eh, el asunto, eh, pero de repente decide aplazarlo, dice que tiene miedo, no quiere hablar con su propio padre eh, y, y lo aplaza. O sea, casi vemos ahí cierto egoísmo de parte de Cardenio. Así que creo que estás en algo, Oscar, tenemos derecho de sospechar las intenciones de Cardenio está loco, sabemos que tiene un problema, entonces ya es sospechoso, al igual que don quijote. Um, y fernando está allí como punto de referencia, lógicamente, como vamos a ver en eh, novelas intercaladas, venideras. Eh, la comparación entre dos amigos, la, la comparación entre dos figuras masculinas, es una técnica narrativa de Cervantes. Entonces, siendo Fernando quien es, creo que tienes razón, tenemos derecho a sospechar de Cardenio. Eh, vamos a continuar. Ah, Oscar Eduardo nos da su opinión, un comentario. Estoy completamente a favor de compartir opiniones y observaciones vuestras. Eh, Oscar dice, una novela histórica perfecta para entender a la España imperial. Yo 100% de acuerdo, sino la mejor novela de todos los tiempos para entender la psicopatología del ser humano hasta la historia, hasta todos los valores, incluso pecados, pecados universales del, del ser humano. A mí siempre estás predicando al coro, Oscar. Eh, una pregunta, pregunta número 3 de Flor Vallejos de Chile. Bienvenida, Flor. ¿Puede explicar el concepto de locura y realidad que vive Don Quijote? Oh, otra pregunta a nivel eh, de estudios doctorados. Eh, Flor, si estuvieras acá en Guatemala, eh, te recomendaría que te inscribieras en nuestro programa posgrado acá en la universidad. Eh, ¿Puede explicar el concepto de locura y realidad que vive Don Quijote? Eh, Don Quijote vive en una época, supongo, voy a intentar responder de manera corta, es una pregunta otra vez, como acabo de decir, que merece su propia tesis, su propia disertación, pero vive en un mundo que está en transición, digamos, entre un mundo medieval en el cual el loco no es necesariamente enfermo, a veces incluso el loco se consideraba como fuente de información importante, comunicación divina, eh, sabiduría eh, no descubierta todavía por parte de los demás. O sea, el, el loco medieval no es necesariamente una figura... Eh, enferma para aislar, pero como vamos a ver en el prólogo de la segunda parte de Don Quijote, hay manicomios en el renacimiento. se está empezando a, eh, ¿cómo decirlo?, eh, como mmm, contemplar a, la, a, a los locos como objeto de estudio médico, digamos, eh, pero también como problema, como cosa que merece ser. Eh, aislada, eh, incluso callada, frenada. Eh, así que, buenísima pregunta. Eh, estamos entre eh, ver el loco como, o respetar el loco como posible fuente de información importante, y ver el loco como mmm, alguien que merece estar en un manicomio. ¿no? y don quijote es una figura liminal entre esos dos mundos. espero que haya eh, respondido de alguna manera no loca a tu pregunta, Flor. Gracias. Vamos a hacer un breve anuncio. Eh, Recordados que este es el MOOC de la Universidad de Francisco Marroquín y que se pueden inscribir yendo simplemente a donquijote.ufm.edu. Y eso lo puedes deletrear como un gringo con X, Don Quijote, o como normal, como un cristiano con J. Eh, Donquijote.ufm.edu y favor de recomendarnos a cualquier persona, igual desde una abuela hasta un amigo. Eh, queremos a, a cuantos estudiantes podamos, podamos atraer. Y cuantos mejores, cuantos más somos mejor, ¿no? Más divertido. Eh, adelante. Pregunta número cuatro de Agustín Nicolás. Nombre muy muy formal. No sabemos de dónde es. Agustín Nicolás. Agustín Nicolás sin patria. ¿Cuál es tu parte favorita del libro? Ay, Agustín eso no es justo. no es una pregunta justa. porque yo tengo tantos momentos favoritos en este libro a ver. últimamente a mí me encanta cuando sancho y don quijote se vomitan encima el uno del otro y, y lo veo como co entiendo que esto tiene que ver con mi sentido de humor grotesco y tejano y feo y pueril. lo admito. Eh, Sé que mi madre no se ríe de ese episodio, incluso conozco a otros especialistas, otros cervantistas, que dicen que uh, Eric, ese capítulo no se trata de eso, se trata de otra cosa, ¿no? Más noble citan alguna, algún consejo moral de Don Quijote. Lo siento, soy así. Me encanta la idea de un hombre vomitando en otro y luego ese hombre no solamente huele el vomito, de su colega, si no lo saborea y luego se entera de que es vomito y vomita encima. Me parece un logro literario súper impresionante eh, y me cuesta, yo creo que lo que tenemos acá es el locus clásicos, es decir, el primer ejemplo en toda la historia de la literatura de dos personajes vomitándose encima de, de sí mismos. Hay escenas, por ejemplo, en El Lazarillo de Tormes, cuando un hombre vomita encima de otro. Pero uno vomitando encima de otro y luego él re, respondiéndole con otro vomito, no, yo creo que Cervantes es el gran inventor de ese episodio. Difícil pregunta, Nicolás. Eh, no, no estaba hablando en broma. Hay tantos episodios que me encantan. Y para ser honesto, ese episodio sí, sí me gusta. Pregunta número 5: de Oscar Eduardo. Tampoco tiene país. Ah, por cierto, Agustín Nicolás nos ha informado que viene de la Argentina, es nativo de la Argentina. Bienvenido, Nicolás, eh, Agustín Nicolás, gracias por decirnos. Oscar Eduardo, que de momento todavía no tiene país. Su pregunta es: ¿por qué varían tanto los personajes femeninos? en la maravillosa y mejor novela escrita en la historia del hombre. Bueno, eh, Oscar, esa última parte eh, me estás tomando el pelo, ¿no? Estás intentando congraciarte con el profesor, pues has hecho bien. Eh, sí es la mejor novela escrita en la historia de la humanidad y es maravillosa. Y una buenísima pregunta acerca de ese texto es por qué varían tanto los personajes femeninos. Al parecer, en torno al capítulo 8, 9, 10, por allí, sobre todo ya entrados en la Sierra Morena, vamos a ver en el futuro, Cervantes parece perder interés en Don Quijote, el, la figura más famosa de la mejor novela de todos los tiempos, básicamente se va a la cama, desaparece. Y tenemos una serie de aventuras que, en las cuales no entra. Eh, también habrás notado que Don Quijote a veces es unidimensional, ¿no? Es un loco, ve eventos y personajes de novelas de caballerías por todas partes. Y más allá de eso, ¿qué? Es un loco. Eh, se mete en líos y ataca a todo el mundo. Y aparte de eso, su locura es bastante predecible, a que todo el mundo supiera que iba a atacar a, los, a las ovejas o, o al, a los molinos de viento. Pero comparadas con él, las, las mujeres del Quijote son cada vez más sofisticadas, cada vez más complejas. Y además... Controlan la acción, resuelven problemas. Si piensas muy bien, la mayoría de los personajes masculinos en El Quijote son unos ineptos. Me recuerda un poco a la televisión norteamericana ahora que lo pienso. Es como los anuncios, ¿no? Todos los hombres somos los lelos, somos lelos, lentos, bluh, estúpidos. Algo parecido al Quijote. Quizás haya una faceta moderna acá. Hay un. Hay una transición otra vez. Cervantes está más interesado en sus figuras femeninas que en, en, en las masculinas. Al menos en algunos momentos importantes de la novela. Buenísima pregunta, Oscar. Creo que he gastado demasiado tiempo allí. Vamos a continuar. Pregunta número 6. De E. Marian. 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 E. Marian de Guatemala. Bienvenida, eh, Marian. La pregunta es, ¿le parece, bueno, tutéame, Marian, ¿te parece correcto culpar de alguna manera a los libros por la locura de nuestro personaje, Don Quijote? Boah, no sé, Marian, esa es la pregunta, una pre, la pregunta del millón de dólares, ¿no? Así se dice en, en español. Eso es una pregunta clave y ya habrás fijado en que en que es una pregunta que sigue en hace hoy en día, o sea, todo el mundo habla de si los niños deberían de ver no sé qué película o si una pe película o novela o programa televisivo promueve de manera mmm, excesiva, la violencia, el sexo, los morales, eh, o digo las, la, la inmoralidad, mejor dicho. Así que yo no sé si es correcto culpar a, a libros o al arte por la locura de los seres humanos. Pero nuestro personaje es justo como has indicado, personaje. Así que muy bien, estamos hablando de un personaje ficticio. Yo creo que sí, yo creo que Cervantes quiere que asociam, a, asociemos la lectura de las novelas de caballerías con la locura de Don Quijote. Lo anuncia en el prólogo, lo anuncia a lo largo de los primeros capítulos. Tenemos una serie de ejemplos que nos... Eh, informan sobre esa locura y cómo funciona, cómo se manifiesta. Incluso al final de la novela, no quiero arruinarles a nadie la conclusión, si no quieres escuchar el final, eh, tápate los oídos, pero al final de la novela, Don Quijote Cervantes mismo nos va a decir que ha escrito esta novela precisamente para... Eh, poner fin a, a la lectura de estas novelas de caballerías, así que sí, pero eso es todo, eh, Marianne. A veces yo creo que es simplemente una excusa. Sabemos que los humanistas ya se quejaron de las novelas de caballerías a principios del siglo XVI, así que lo que está haciendo Cervantes a principios del siglo XVII ya es algo que se ha venido haciendo. Desde hace 100 años. Entonces, no, de allí no creo que necesariamente radique la originalidad de la novela tampoco. Es una buena pregunta. Sí, hay que culparle a las novelas de caballerías por la locura del, de Don Quijote, pero a la vez es una excusa. Cervantes tiene otros, otros eh, objetivos, está satisfecho. Satis tirando a la sociedad española de aquel entonces como primera observación obvia, ¿no? Buena pregunta. Pregunta número siete de R. Martínez de Panamá. ¿Podría darnos tu tesis acerca de la pérdida del asno de Sancho en la novela? Ay, R. Martínez, me quiere meter en líos, quiere que yo revele mi locura. Eh, no, 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 quiero, no quiero darte mi tesis, solo quiero recomendar que leas dos obras. El azrío de Tormes, donde hay una serie de asnos muy importantes y muy simbólicos. Y sobre todo el último. En el, creo que es el sexto capítulo, si no me equivoco, el sexto tratado de El Lazarillo de Tormes, cuando empieza a trabajar para un capellán de Toledo. Eh, y ese capellán le presta un asno, muy importante. Y también el famoso asno de oro, que es el origen clásico de la novela picaresca. Y si lees esos, esas dos novelas, eh, te riepto, te, te eh, no sé, es imposible a mi modo de ver no interpretar el asno de Sancho como bien simbólico, sabiendo que esas dos novelas precursoras a la novela de Cervantes eh, tienen eh, asnos tan simbólicos. Solo digo una cosa. La desaparición y la reaparición del asno nos está señalando escenas y moralejas importantes, así que lo dejo allí. Lo siento, R. Martínez, quiero mantener a estudiantes inscritos en el curso, así que no voy a revelar mi locura acerca de la pérdida del asno de Sancho. Pero si alguien quiere realmente indagar en el asunto, tengo un ensayo al respecto. En mi página de academia.edu, Eric Grafacademia.edu, eh, el ensayo se llama la, The Economy of Asses in Don Quixote, La Economía de los Asnos en Don Quixote. En, en, lo siento, está escrito en eh, gringo. Pregunta número 8, Jorgelina de la Argentina, Jorgelina sin apellido de la Argentina. ¿Qué elementos en común encuentras con Shakespeare? ¿Qué, ¿Qué elementos en común encuentro yo, supongo, entre Cervantes y Shakespeare? Pues los dos son hombres del renacimiento, súper educados, probablemente leyeron uh, cantidades de libros de los cuales no somos capaces de entender o comprender. Eh, a ver, Cervantes quería ser dramaturgo, era dramaturgo, respetable, no de los más exitosos de la época, pero empezó queriendo ser exactamente lo que era Shakespeare. Eh, a ver, ¿qué más? Tienen, tienen visiones panorámicas de la humanidad eh, increíbles, ¿no? Podéis imaginar la cantidad de personajes que van a aparecer en el escenario de Shakespeare. Y en el caso de Cervantes tenemos una novela que hace casi lo mismo, ¿no? inspecciona las psicopatologías, por ejemplo, del caso de Cardenio, de los personajes, la locura de nuestro héroe. Eh, hay escenas muy tiernas eh, acerca de la amistad entre sancho y don quijote y hay otros personajes que tienen sus propios dilemas. O sea, el, el, el mismo, la misma capacidad de representarnos una enorme radiografía de todas las posibilidades y la compleja del, del ser humano está allí. Eh, cervantes era poeta también. es difícil para nosotros, quizás, eh, reconocerlo, pero si lees con cuidado su prosa a veces tiene toques eh, líricos y hay sonetos y poemas insertados en el texto. Eh, aparte de eso, eh, tenemos ciertas coincidencias biográficas, creo que se murieron más o menos en la misma semana de 1716. Eh, un aspecto curioso de esa comparación, que no es necesariamente eh, decir que tienen algo en común per se, pero parece que compartieron un interés en el teatro italiano. y parece incluso que shakespeare tuvo acceso a la novela de cervantes. se cree hay una, hay una obra perdida de Shakespeare que se centra en Cardenio, uh, y se cree que eso se basó en uh, la, la historia de Cardenio en el Quijote, así que muchísimo en común, y encima, ah, por qué no decirlo, son los dos autores más representativos y más poderosos y impactantes en las dos Tradiciones literarias y culturales de los dos idiomas más importantes del nuevo mundo. Shakespeare es el padre de la literatura inglesa y se podría decir lo mismo sobre Cervantes. Si tú vas a escribir poesía en inglés, <coughs> tienes un problema y ese problema se llama Shakespeare o Shakespeare. Y si vas a escribir novelas, tu problema es. Cervantes, no, son, son los mejores y siempre estamos en competencia con ellos, no hay manera de evitarlo. Buenísima pregunta, Jorgelina, gracias. Pregunta número nueve de Pavel Yop, de no sabemos dónde, Pavel Yop, de, voy a adivinar, de la Rusia, bueno no sé, no dice. Pregunta. No, no pregunta, Pavel empieza observando, dice, adoro la parte del trótico, algo picadillo, del bueno de Rocinante en busca de la yegua, sí, yo también, precioso. Imaginarme este escenario es algo que a mi gusto, una de las partes más graciosas de la obra entera. Muy bien, has leído con atención y estás disfrutando de la novela exactamente tal y como eh, quería que hicieras eh, Cervantes. Eh, a ver, querido profesor, querido Pavel, <laughs> su comentario acerca de esta escena, ¿acaso critica Cervantes a algo o a alguien en este pasaje? Ay, no sé, yo, yo estoy contigo Pavel, yo creo que aquí tenemos eh, una, un retrato cómico, hilarante, a la vez que muy tierno, de lo desespera desesperadamente sexuales que somos todos los eh, mamíferos en, en el mundo, y entre ellos los seres humanos y los caballos. ¿no? Eh, así que no, yo, no, yo no veía crítica. Hay, hay, hay un comentario cómico, quizás parodia, de Don Quijote mismo, Rocinante. A veces es una extensión orgánica de su amo, al igual que Sancho a veces. ¿no? Eh, vamos a ver, eh, presta atención Pavel, eh, en varios momentos claves a lo largo de esta novela, Rocinante se va a rendir ante sus instintos sexuales justo cuando Don Quijote está haciendo algo parecido. ¿no? Recu recuérdate a, eh, de Marcela. Vimos a Marcela hace unos instantes y de repente Rocinante con su trótico algo <laughs> picadillo está proyectándonos la sexualidad patética de, de su amo. Buenísima pregunta Pavel y me encanta saber que alguien esté leyendo la novela con tanto cuidado y, y disfrutando tanto de ello, ¿no? A, a nivel cómico, eso es casi... Lo más difícil para mí transmitir, como soy eh, nerdo, ¿no? empollón, académico, es esa, ese aspecto cómico de la novela. Es importante mantenernoslo en, en cuenta. Pregunta número 10. Oscar Eduardo de Chile, de nuevo. ve usted, ¿Ves tú una influencia directa de la conquista española en América en Cervantes? Uy, hay una profesora cuyo nombre no me quiero acordar, de cuyo nombre no me quiero acordar, bueno, no, miento, no puedo acordarme de su nombre, que ha escrito un libro sobre precisamente eso: Cervantes eh, rom romantiza a América o algo así, no me acuerdo, pero. Eh, Existe esa hipótesis de que el, 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 la nueva experiencia, el nuevo materialismo, la decadencia, la picardía del Quijote está reflejando un, un país profundamente influenciado por, como mínimo, la importación de tanta plata y oro del Nuevo Mundo y, en segundo lugar, por ese nuevo expansionismo eh, militar, colonial en el Nuevo Mundo. Hay, hay novelas ejemplares donde se ve eh, cierto intento por parte de Cervantes de contemplar el efecto del nuevo mundo en España y en la cultura española. Sin embargo, yo tiendo a decir que yeah, Cervantes a mí me parece cada vez eh, más interesado en ese mundo mediterráneo que se está siendo dejado atrás. ¿Cómo decirlo? Eh, España está pasando por un giro eh, geopolítico. El interés que tenía antes del descubrimiento en el Mediterráneo y en el conflicto con el turco, en la lucha por Italia, con los franceses, eh, se está resolviendo durante la vida de Cervantes y eh, España está empezando a mirar hacia. No, yo estoy poniendo mi mapa por delante, en esa dirección para vosotros, hacia el, este, eh, perdón, hacia el oeste, hacia el Atlántico. ¿no? España ahora tiene un gran imperio transatlántico y se ve indicios de eso, pero también se ve cierta nostalgia o cierto interés eh, atrasado, digamos, eh, por parte de Cervantes en el Mediterráneo y en el conflicto con el Islam pero sí hay figuras de las américas. vas a recordar, por ejemplo... bueno, todavía no los hemos visto. pero hay varios personajes eh, yendo hacia sevilla. bueno, en, en, el, en el episodio del, de la batalla con el vasco, eh, hay un coche allí con una señora que va hacia sevilla y... Se supone que es una ilusión a Sevilla como tipo de válvula hacia, perdón mi pronunciación, hacia el nuevo mundo. Así que simplemente mencionar a Sevilla, indicar señalarla como punto de fuga o objeto de viaje, eh, es indicar la presencia o el impacto del nuevo mundo en la novela. Buena pregunta, ¿merece... Eh, contemplar y, y, y manosear un poco más. Eh, Oscar Eduardo, me interesaría saber tu, tu impresión de la, de la misma cosa. Eh, dijiste conquista. Creo que allí puede que radique una respuesta más adecuada a tu pregunta. Cervantes tiene un proyecto, eh, hay una sátira acá del... del de la actitud militante, ¿no? del imperialismo en el sentido militar de esa palabra. Y al parecer Cervantes quiere redimir o frenar o poner fin a esa, esa práctica, ¿no? esa expansión militar. Así que en eso, posiblemente. Ok, tenemos un comentario. Vicente Vázquez, eh, Vicente Vázquez Bonilla, de Guatemala. Gracias por brindarnos la oportunidad de compartir y convivir esta sesión. Cordialmente, Chente. Chente le dice a quienes se llaman Vicente. Chente es apodo de Vicente. Gracias. Eh, muy tierno, Chente. No sé si soy capaz de expresaros a, a vosotros eh, el gusto que experimento yo compartiendo este tiempo con vosotros, escuchando a vuestras preguntas, me enseñáis muchísimo y no solo a nivel del texto y a nivel del estudio de Cervantes, sino a nivel, de, <coughs> a nivel moral de, de cómo, cómo ser eh, buena persona y, y, y eso es muy tierno. Muchas gracias, gente. Eh, pregunta número 11 retomada y completada. Linda Fineman de Carolina del Norte, no, eso ya lo, ya lo hicimos. ¿Por qué no regaña a Sancho? Sí. Pero me refiero a cuando... Ah, ok, ella... Perdón, no he entendido, Linda, estoy leyendo. Linda ha intentado aclarar su pregunta. Me refiero, dice, a cuando Sancho le miente al cabrero. También la maleta hallé yo y no quise llegar a ella con un tiro de piedra. Muy bien, eh, Linda, has estado prestando más atención que yo, lo siento, eh, ha sido un día largo. Ahora me acuerdo y creo que lo mencioné en, en uno de los vídeos y tienes razón, el problema de la maleta se pone... Eh, Aclara, se, se ve claramente en ese encuentro con el, el cabrero viejo. Eh, ¿Por qué no le regaña eso Don Quijote? No sé, pero quizás la pregunta mejor eh, sea por qué eh, Cervantes no hace que Don Quijote regañe a Sancho. Creo que tienes el dedo en el problema, ¿no? Don Quijote es cómplice ahora en un robo. O sea, en unos episodios vamos a ver, no, ya hemos visto que son criminales, libraron a los galeotes del rey. Ahora estamos viendo que no solamente son eh, criminales en el sentido de eh, formal, definidos como criminales según la ley, porque... Podemos imaginar a alguien antimonárquico diciendo que me da un bledo lo que piense el, el rey, ¿no? Pero acá vemos un lado oscuro de Sancho. Sancho realmente moralmente ha robado a alguien y miente sobre ese robo. Entonces ha dado a conocer tanto al cabrero como a Don Quijote, como a nosotros. Que está dispuesto a, a mentir y a considerar esos eh, escudos, cien escudos que encontró allá como suyos y mentir sobre eso al respecto. Así que yo creo que Cervantes nos está planteando allí un dilema moral, un tipo de caso. ¿no? Esto viene de la casuística eh, moral eh, del mundo filosófico, católico, teológico de aquel entonces, y era muy común poner casos morales delante de los moralistas o el público y para enseñarnos cómo pensar moralmente o para pedir que que critiquemos a nuestras propias morales, nuestros propios morales. Buenísima pregunta. A ver. Eh, también la maleta allí, sí, eso es la, allí la dejé y allí se queda como estaba, que no quiero perro con cencer, cencerro. Eh, Sancho <laughs> no solo miente, sino trae un tipo de refrán y de manera bastante llamativa para el lector señala que ha mentido. O sea, ojo para todos los lectores superficiales que solo quieran que Sancho sea un, un payaso uh, amistoso cómico. Sancho es un problema. Y una diferencia de, entre los que leen el Quijote de manera superficial y los que lo leen con profundidad es precisamente hacer ese tipo de observación. Muchas gracias Linda por aclararme. Eh, tu punto y lo, lo tomo como bien dado y, y acertado. Pregunta número 12 de Enrique Hidalgo Mellanes de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. A ver. Lo escuchamos y vemos en la Escuela Normal Superior de Chiapas. Madre mía, que, que la, la tecnología es increíble. El mundo es un pañuelo. Hola a todos los de Chiapas desde el mundo de los chapines. Los chapines quieren decirles hola a los chiap, chiapanos, chiapi, chiapanecos, chapines, chapines, chap, chiapanecos. Y todos unidos por el Quijote, qué evento más glorioso. Hola a todos. Ahora recordatorio, este es la segunda sesión en vivo del segundo módulo del mejor libro de todos los tiempos. Hemos llamado este módulo tirante el Blanco y abarca los capítulos 15 al 28. Y siempre se puede inscribir y se puede inscribir en cualquier momento. Si tú tienes un amigo o un familiar y se preocupa por el itinerario, el calendario, no importa. Siempre puedes inscribirte desde el principio y hacer todos los vídeos están accesibles y hacerlo a tu propio ritmo. Eh, solo tienes que recordar Don Quijote o Don Quijote si quieres. .ufm.edu. Muchas gracias. Hola a Chiapas. Otra pregunta. Pregunta número... Va, me he perdido un poco. Pregunta número 12. De Fabio Domínguez de Ecuador. Fabio. Hola Fabio en Ecuador. Tenemos acá un Fabio. Fabio. Tenemos un Fabio que trabaja acá, un técnico en nuestro equipo que se llama Fabio. Y Fabio quiere decirle a Fabio que a Fabio le gusta su nombre. A Fabio le gusta el nombre de Fabio. Así que Fabio, Fabio, hola Fabio. Ok, don Fabio, pregunta, ¿qué valores transmite la obra de Don Quijote de la Mancha? Sobre todo... El sentido de humor, espero, el valor más importante del Quijote es saber reírse de uno mismo, de sí mismo y reírnos de la vida y de los demás sin ofender. a veces es inevitable. Fabio, por ejemplo, se ha cabreado un poco. Eh, eso es un valor, el primer valor que se me ocurre al menos de momento en este momento. También te tiene que enseñar el valor de la paciencia. La paciencia es fundamental. Tenemos eh, un espacio acá en nuestro listado de preguntas y estamos esperando pacientemente que más participantes en esta sesión nos pongan más observaciones, comentarios o preguntas. Eh, ¿Qué más? En serio, Fabio, valores, el respeto, el respeto al prójimo. Eh, la capacidad de criticarse a sí mismo. Al, tenemos el Quijote, yo tengo la sensación, no sé qué opinas Fabio, no, digo este Fabio, el Fabio de Ecuador, que el Quijote nos está intentando enseñar eh, cómo darnos cuenta de nuestros propios puntos ciegos, eh, cómo ser humildes. Eh, pero yo, yo vuelvo a la, al sentido de humor. Eh, lo que transmite para mí un valor primordial en la vida es tener un buen sentido de humor. Pregunta número 13. Gracias, Fabio. Digo Fabio, Fabio. Pregunta 13. Javier López Echeverría. Echeverría, creo. Dice Echeverría. Creo que es Echeverría. Sospecho. No sé. Tampoco sabemos de dónde es Javier López, pero Javier dice, pregunta, ¿cómo interpreta usted, cómo interpretas la escena de los molinos de viento? Eso es otra vez hacerme trampa. Eh, ¿Cómo interpretas tú, Javier López? Ahora que tenemos un poco de espacio eh, y estamos esperando a que más gente... Y pongan sus preguntas en las varias ventanillas del curso. Yo os planteo la misma pregunta de Javier. ¿Cómo hemos de interpretar la escena de los molinos de viento? Y creo que una manera incluso más precisa de hacer la pregunta es ¿qué significan? ¿Qué simbolizan los molinos de viento? Um, espero que todo el mundo tenga una opinión. Yo tengo las mías eh, y para ser sincero, eh, me cambio de opinión casi cada, cada vez que, que leo la escena. Últimamente, Javier López, y quiero precisar eso, últimamente, solo recientemente, tengo la sensación de que los molinos de viento representan la razón y que Don Quijote se está arremetiendo contra la razón o la lógica. Tenemos aquí en miniatura esta escena, simboliza para mí la locura, nos está definiendo la locura de Don Quijote. ¿Alguien ha preguntado hoy eh, en qué consiste la locura o cómo hemos de considerar la locura de Don Quijote? Creo que esta escena nos enseña que algún aspecto, uno de los aspectos de la locura de Don Quijote es que es eh, ilógico el hombre, no, no, no está razonando bien, no solo está enfermizo en el coco, <coughs> como diríamos hoy en día modernamente, sino que está realmente eh, comportándose mal, eh, no está razonando de manera lógica. ¿Por qué lo digo? porque acabo de descubrir hace unas semanas que el teorema de Pitágoras en Euclides, símbolo profundo de la razón y el poder razonar de cualquier estudiante que pueda hacer Euclides, y tenemos ganas de montar un MOOC sobre Euclides con don Fabio, eh, la, el teorema de Pitágoras, se llamaba en aquel entonces el molino de viento. Y para mí eso me ha abierto toda una serie de posibilidades de cómo interpretar ese molino de viento. ¿no? Pero creo que lo he dicho varias veces en este curso, un símbolo por definición tiene que simbolizar más de una sola cosa, más que una sola cosa. Entonces, por ejemplo, en Dante, en el infierno de Dante, la primera descripción que nos da Dante de Satanás es que se parecía a un molino de viento en, entre la niebla allí, en el, en el fondo del infierno. Así que, por una parte, Don Quijote podía representar una figura eh, redentora, una figura eh, moral, eh, cristiana, arremetiéndose contra Satanás. Por otra parte, podía... Estar completamente loco en el coco. Y es eso, recordaos lo que dice Sancho Panza: que solo un hombre que tiene molinos de viento en la cabeza pudiera haber creído que esos molinos fuesen gigantes. Buenísima pregunta, Javier López. Quiero saber tu respuesta y quiero saber respuestas de otros. Javier López comenta: a ver, bueno. Pregunta, ¿por qué solo suelen enseñar una. Eh, perdón, ¿por qué solo suelen enseñar esa escena de los molinos de viento en las películas? Bueno, es que El Quijote es de, consiste en 1300 páginas. Eh, Javier, si tienes eh, interés en, en rodar una versión completa de las dos partes del Quijote pues contacta conmigo y, y lo haremos. Eh, sería estupendo. Pero creo que también una explicación es que es el episodio más llamativo entre la primera parte, eh, digamos los primeros 10 capítulos. Entonces es, es el primer episodio al cual llegan... <laughs> La, al cual llega la mayoría de los lectores, incluso los más vagos entre nosotros. Entonces, ahí está, allí tiene mi respuesta, porque hay muchas escenas igual de maravillosas. Buenísima pregunta. Pregunta 14. Rosario Larrazábal. Espero que haya pronunciado bien ese apellido. Pregunta, ¿no nos dice de dónde es? Pregunta: ¿Son los molinos de viento una alegoría de la naturaleza aprovechada por el hombre y la lucha de Don Quijote es como la lucha de los conservadores contra la tecnología? Eh, no sé si es pregunta o aseveración, pero de acuerdo, 100%, Rosario. Hay un elemento de los eh, luditas aquí, ¿no? La gente, no me acuerdo exactamente qué época viene el término, pero. En la Inglaterra, digamos del siglo XVIII, por allí, había gente, <coughs> obreros luditas se llamaban, que intentaban frenar el avance de la tecnología porque se sentían, se, 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 se sentían amenazados por esa tecnología y pensaban que iban a perder sus, sus, eh, sus trabajos, su empleo. Entonces se pusieron a destruir eh, máquinas industriales de la época. Y hay algo, yo creo que sí, yo creo que la relación que tiene Don Quijote con la tecnología es ambivalente como mínimo. Entonces me gusta tu aseveración. Don Quijote es como la lucha de los conservadores, <coughs> en el sentido general de esa palabra, supongo, y no el sentido político, porque siendo conservador... No me encuentro arremetiendo contra ninguna tecnología, al menos hoy, en mi día de conservador. A veces soy radical, pero tampoco ataco a molinos de viento. Eh, es como la lucha de los conservadores contra la tecnología. Me parece perspicaz. <coughs> ok, estoy agotado y perdiéndome la voz. Gracias por habernos acompañado a todos, sobre todo... Eh, don Fabio de acá quiere agradecer la participación de Don Fabio de Ecuador y vamos a cerrar, favor de inscribiros, Recordados que podéis inscribiros en donquijote.ufm.edu y muchas gracias por, por haber participado y buenísimas todas las preguntas otra vez y espero que os lo hayáis pasado tan bien como, como yo. Así que nos veremos hasta la próxima.